Bueno, buenos días a todos, mucho gusto. Para los que no me conocen, yo soy Liliana Orbegoso, directora ejecutiva del Buró de Convenciones de Bogotá. Antes de iniciar nuestro Mice Talk de hoy, que va a estar bastante interesante y con muchísima información, queremos contarle para los que necesiten la traducción español-portugués, es muy sencillo, como pueden ver en la pantalla, es descargar la aplicación Congress Colombia RSI, que la consiguen ya sea para Android o para Apple, y activar, hay que desactivar el Wi-Fi y dejar que se active la red 4G. Eso es importante porque la aplicación no funciona con red Wi-Fi, sino solamente con red 4G. Y el código para ingresar al evento es Sudamérica. Simplemente es ponerse los audífonos, seleccionar el idioma y darle play a la aplicación. Vamos a dejar esto aquí proyectado unos segundos más por si alguien requiere de las instrucciones. Pero esta es la forma como vamos a hacer la traducción hoy, sobre todo para la parte que está en portugués. Y pues para las partes que están en español, para aquellas personas que hablen portugués. Bueno, entonces, pues bienvenidos a todas las personas que están conectadas hoy desde estos cinco destinos. Hoy tenemos un Mice Talk muy especial que se llama Sudamérica se alista y lo estamos haciendo desde la recién constituida Alianza Mice Sudamericana, en donde nos hemos unido estos cinco destinos para mostrarles cómo se están reabriendo estas ciudades y cómo se están preparando y alistando para recibir de nuevo eventos. Nuestros conferencistas de hoy serán Pia Caso, directora del Buró de Convenciones de Buenos Aires, Denise McCubbin, directora también ejecutiva del Buró de Lima, Carla Cárdenas, que es la gerente de Quito Turismo, y la Secretaría de Turismo del Estado de Sao Paulo. Así que damos inicio hoy a nuestro Mice Talk, contándoles un poco qué es la Alianza Mice, cómo surgió y por qué estamos hoy acá. Bueno, antes quisiera darles un rápido repaso a cuál va a ser la agenda del día de hoy. Entonces tenemos la presentación de la alianza y los beneficios que hemos construido para todos los afiliados de estos cinco buros de convenciones. El segundo punto, Bogotá inicia presentando su estado de reapertura y un caso de éxito. Luego sigue Buenos Aires también con la misma información. Luego Sao Paulo, Lima y Quito. Y por último, vamos con una serie de preguntas del público que por favor les pedimos el favor que nos las vayan incluyendo en el chat de este maestro. Entonces, bueno, damos inicio al primer punto donde tenemos la presentación de la alianza, qué es y cómo surgió. Esto simplemente para contarles rápidamente que a mediados de este año tan difícil para nuestra industria, nos sentamos estos cinco destinos, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Quito y Sao Paulo, a mirar cómo hacíamos para unir esfuerzos, apoyarnos y al mismo tiempo promocionar nuestra región suramericana como un destino MICE por excelencia. Fue así como después de varias reuniones decidimos firmar un convenio de cooperación interinstitucional entre estos cinco destinos que ven acá en el mapa. Y básicamente este convenio buscaba tres cosas o busca tres cosas principales. Compartir buenas prácticas, que esto es parte de lo que vamos a hacer hoy acá. Mostrarles cómo está cada uno de los destinos y mostrarles casos de éxito de reactivación y de reapertura de cada uno de los destinos, precisamente para que puedan ser replicados en otras de las ciudades que aquí estamos. Esa es la primera línea estratégica, compartir buenas prácticas en todos los temas que pueden asociarse al turismo MICE. El segundo tema es hacer una estrategia de promoción conjunta de la región.
Nos dimos cuenta que a pesar de ser competidores, también somos ciudades amigas, hermanas y muy parecidas, y por esto quisimos montar esta estrategia de promoción conjunta para que lleguen cada día más visitantes de negocios a Sudamérica, que es lo que todos buscamos y queremos. Y la tercera, también estamos, y ya lo estamos haciendo, estamos implementando un intercambio de leads comerciales entre nuestros destinos, de eventos que ya han llegado a nuestros destinos y que quisiéramos que llegaran a estos otros destinos suramericanos. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esta es nuestra alianza. En esto hemos venido trabajando estos últimos 5 meses fuertemente, estas 5 ciudades, poniendo todo nuestro empeño para poder volver a reabrirnos y consolidar a Sudamérica como una región MICE por excelencia. Y aquí le doy la palabra a mi colega Denise, quien les va a contar rápidamente también cuáles son los beneficios que desde la alianza hemos visto para nuestros afiliados. Adelante, Denise. Muchas gracias, Liliana. Como lo mencionaste, bueno, tenemos el gusto de estar nuevamente ante ustedes como Alianza MICE Sudamérica. Soy Denise Macubin, directora ejecutiva del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. No queremos extender mucho esta parte, pero consideramos que es importantísima poder compartir con ustedes cuáles son los beneficios que esta alianza, además de traer a nuestro destino, va a llevar y está, de hecho, ya plasmándose hacia nuestros asociados y hacia nuestros afiliados, siendo la mayoría de nosotros burós de convenciones, bueno, en el caso de Quito Turismo, una institución también representante del sector MICE, consideramos que era un punto clave que los beneficios de nuestra alianza se vean transmitidos directamente a los asociados. Por eso creamos estos 5 beneficios directos en los que ya estamos trabajando. El primero, evidentemente, es el facilitar el networking y contactos entre los empresarios, entre las empresas miembros de la alianza de los 5 destinos. El segundo es la participación en eventos de la alianza, como son, por ejemplo, este MICE Talk y otras varias capacitaciones que estamos ya programando para el próximo año de cara a la reactivación de toda nuestra región. El tercero es el acceso a material promocional y sobre todo información de inteligencia de mercados, que incluye además un calendario de eventos en las 5 ciudades, que sabemos que va a ser una herramienta muy valiosa, esta información de inteligencia de mercados, para enfocar correctamente la reactivación. Otro de los beneficios es la articulación entre entidades público-privadas, que hoy más que nunca se hace indispensable. Y el quinto punto, pero no menos importante, consideramos que este es una de las bases de la creación de nuestra alianza, y seguro que ustedes lo van a notar, algunos de nuestros asociados ya han sido parte de estos beneficios, de este beneficio, es el acceso a oportunidades de negocios exclusivas de la alianza. Estamos desde luego mirando e intercambiando buenas prácticas, pero sabemos que el punto clave para nuestra reactivación son las oportunidades de negocios, y es justamente lo que queremos buscar a través de MICE Sudamérica, nuestra alianza. Doy pase nuevamente a Liliana para iniciar de una vez, por favor, con este conversatorio y presentando cómo estamos listos, cómo nos estamos alistando a nivel de Latinoamérica. Adelante, Liliana, gracias. Gracias, Denise. Bueno, entonces ahora sí entramos en materia. Vamos a mostrarles resumidamente cómo va la recuperación de la conectividad aérea de Bogotá, cómo va la implementación de los protocolos de bioseguridad, el ingreso al país, protocolos del sector MICE y una buena práctica de Bogotá que estamos implementando en estos términos de reapertura. Empezamos con la recuperación de la conectividad aérea. Aquí es importante contarles que Bogotá y a través de su aeropuerto internacional El Dorado ha logrado un 72% de la recuperación de la conectividad aérea frente a lo que estaba sucediendo en febrero de 2020, antes de la llegada de la pandemia. Y el 74% de sus frecuencias han sido recuperadas hasta el momento. Como pueden ver en la diapositiva, hoy tenemos 766 salidas recuperadas de las 2.967 que había en 2019. También en términos de destinos,
Hoy ya tenemos 67 destinos recuperados, es decir, vamos a un 77% de esa recuperación. Operación internacional con 7 países y 11 aerolíneas operando en este momento. Ha sido una reapertura gradual, pero digamos que se ha venido haciendo a una velocidad importante, teniendo en cuenta todas las contingencias que se han vivido en términos de apertura de aeropuertos y de fronteras. Aquí simplemente recordarles que Bogotá, el Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá, fue el aeropuerto líder ganador de los World Travel Awards como aeropuerto líder de Sudamérica. ¿Cómo se ha venido reactivando? El mercado doméstico, como ustedes todos bien saben, es el que ha reflejado una recuperación más rápida en términos de conectividad. Norteamérica es el mercado internacional que ha logrado una mayor recuperación, como ustedes pueden ver, con un 30% de su conectividad en comparación a como veníamos en febrero del 2020. América Latina y el Caribe ha recuperado más de la mitad de sus destinos, pero solo un 15% de sus frecuencias y salidas. Y frente a Europa, que como ustedes también saben, sigue teniendo restricciones para Colombia, la recuperación de la conectividad ha sido un poco más lenta y limitada, con un 11% de sus frecuencias, digamos que recuperadas. Ahora les vamos a mostrar también un video de cómo se han implementado los protocolos de bioseguridad al interior del Aeropuerto Internacional El Dorado. El coronavirus es invisible. El Dorado, no. Lo puedes ver centímetro a centímetro. En los protocolos de bioseguridad, las cámaras térmicas, las barreras de protección. Lo puedes ver ayudando a que los vuelos humanitarios lleven a colombianos y viajeros de otros países a sus casas. Lo puedes ver en los miles de toneladas de equipos e insumos médicos que recibe para todo el país. Lo puedes ver en los elementos de protección de las personas que te cuidan y en los de las que cuidan la seguridad de nuestro país y nuestros recursos. Lo puedes ver en todos los que pronto volverán a llevarte por Colombia y el mundo. Un mundo que ya no es el mismo. Por eso nos reinventamos. Trabajando juntos, unidos, con rigurosidad, preparándonos para estar a la altura de los mejores y seguir siendo el orgullo de todos los colombianos. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Bueno, como podemos y como pudieron darse cuenta en el video, el Dorado ha sufrido una serie de modificaciones importantes para efectos de poder implementar estos protocolos de bioseguridad y que, como lo dice el video, la salud de todos los viajeros que pasen por el aeropuerto sea lo principal y lo primero. Alineado a esto, Colombia hace unas semanas eliminó el requisito, la exigencia de la prueba PCR negativa para entrar al país. Esto se venía implementando, pero ya a partir de hace un par de semanas no se requiere prueba PCR para el ingreso al país. Simplemente bajar las aplicaciones que ustedes ven acá, la CheckMig, que es la que hace todo el control migratorio, además que va a hacer que precisamente durante su paso por el aeropuerto el viajero no tenga necesidad de tener ningún contacto físico, porque toda la información de migración se incluye previamente 24 horas antes del viaje en esta aplicación y ya simplemente el paso por los, digamos, los canales de migración e inmigración van a ser más fácil, más sencillos, más rápidos, más eficientes y sobre todo más seguros. Y también, esto también es un requisito para los viajeros internacionales, descargar la aplicación Corona App, donde van a encontrar todo lo que está sucediendo a nivel del COVID-19 en el país, pero sobre todo es una aplicación que sirve para hacer lo que muchos países estamos haciendo en este momento para prevención del coronavirus, que es el rastreo y el seguimiento a personas en el caso de una infección.
Y el autocuidado, obviamente, el uso permanente de tapabocas y el lavado de manos constante. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar un video de estas medidas de seguridad, cómo están siendo implementadas para las autoridades de migración en Colombia. El Gobierno Nacional dispuso nuevas condiciones para ingresar al país por vía aérea al eliminar el requisito de tener un resultado negativo de prueba PCR con hasta 96 horas de anterioridad al vuelo para aquellos viajeros que necesitaran llegar a Colombia. La modificación se hace mediante resolución con la cual se establece que los requisitos previos al vuelo son no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID-19. De igual manera, se impedirá el abordaje de aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación CheckMeek. Al llegar a Colombia, los viajeros tendrán seguimiento por parte de su asegurador, Secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo. El uso de tapabocas continúa siendo obligatorio para toda persona mayor de 2 años durante todo el vuelo. Además, las personas deben reportar a estas instituciones si durante los 14 días posteriores a su viaje presentan síntomas sospechosos al COVID-19 y seguir las medidas indicadas, las cuales serán costeadas por los viajeros en caso de no estar asegurados. Finalmente, el requisito de pruebas en los países destino no lo establece el gobierno de Colombia. Son disposiciones que cada nación impone y por ende deben ser cumplidas por los viajeros. Bueno, perfecto. Ahora les quiero contar un poco cómo vamos en protocolos de bioseguridad en Bogotá, sobre todo aquellos enfocados al sector maíz. Como muchos de ustedes saben, Colombia fue uno de los primeros países en implementar el sello Check-in Certificado COVID-19 Bioseguro, que fue avalado en su momento por la Organización Mundial del Turismo y fue, digamos que, un referente para la región en términos de protocolos de bioseguridad y de implementación. Este sello ya lo están implementando prestadores de servicios turísticos en Colombia, y qué es lo que va a hacer que finalmente los viajeros y los visitantes que llegan a nuestro país puedan asegurarse y sentirse, digamos que, sentirse confiados y seguros de que los protocolos de bioseguridad se están implementando y que somos un destino bioseguro. Como también han podido haberlo escuchado en las noticias, este sello COVID-19 Bioseguro también ha sido respaldado por el Safe Travels del Consejo de Viajes y Turismo, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que lo hace que hoy en día Colombia y por ende Bogotá también sean destino Safe Travels. Al mismo tiempo, paralelamente, la Asociación de Hotelera Colombiana implementaron también puntualmente para lo que se refiere a protocolos de bioseguridad del sector hotelero, un sello que también se llama Juntos contra el COVID, en donde hoy en día la mayoría de hoteles en Bogotá que reciben viajeros internacionales se encuentran certificados con este sello. ¿Esto qué implica? Que ya estos hoteles han sido no solo capacitados, sino que están implementando de forma debida sus protocolos de bioseguridad. Y por último, el protocolo de eventos y reuniones. Aunque hoy aún no están permitidos sino los eventos en Bogotá y en Colombia hasta 50 personas, ya hay un protocolo de bioseguridad de eventos que está todavía en revisión por parte del Gobierno Nacional, que pronto va a salir y que una vez salga se empezará a pilotear. Previamente, y esto es importante, el Gobierno Nacional delegó en los alcaldes y gobernadores de las diferentes ciudades el otorgamiento de los permisos para que estos eventos, congresos, convenciones y reuniones de los que se trata el sector maíz y del que nosotros los que estamos hoy acá somos parte, ya puedan empezar a implementarse con todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento de 2 metros, el lavado permanente de manos y el uso de tapabocas. Entonces, digamos que en esto hemos venido avanzando. Para contarles, esto es algo de lo que Bogotá vio muy orgullosa y como les prometí desde el principio, esto es una buena práctica que ha venido implementando en términos de reapertura. Es una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que se llama Bogotá a Cielo Abierto. Y es básicamente, como lo dice la diapositiva, una apuesta de ciudad y una alianza, una articulación público-privada en donde se unió la Alcaldía de Bogotá con el sector privado para cerrar unas calles de la ciudad, unas zonas específicas de la ciudad y permitir que estos espacios públicos sean utilizados
como lugares en donde se puede hacer esparcimiento y reunión al aire libre, porque como está, digamos que de alguna forma comprobado, la transmisión del virus al aire libre es mucho, mucho menor. Entonces, el plan inicia con la reapertura del sector gastronómico, con servicio a la mesa en estos espacios, y ahí están, ahí no solamente están restaurantes, están bares, gastrobares, cafés y demás, en diferentes zonas de la ciudad, como pueden verlo en el mapa. Como se dan cuenta, esta es una estrategia que se va a implementar hasta el 12 de enero del 2021, pero digamos que con la posibilidad de aplazarla. Entonces, digamos que hoy en día se ha logrado reactivar, gracias a esta estrategia, se han logrado reactivar, porfa mostremos las cifras, más de 40 zonas de Bogotá están participando, 40 zonas de la ciudad. Hay 8.100 establecimientos operando que han recibido casi 2.300.000 comensales, pero lo más importante es que se han reactivado 178.000 empleos y los restaurantes han tenido un 82% de crecimiento en ventas. Esto en términos de reactivación económica para la ciudad y de reapertura de una forma segura, y que además pueda reactivar el empleo, pues ha sido una buena práctica que hoy en día está siendo estudiada por el Banco Mundial a nivel internacional como una práctica ejemplar. Entonces, simplemente quiero mostrarles rápidamente un video de lo que ha sido Bogotá a cielo abierto. Somos una ciudad que cree en los imposibles y que sabe lo que es llegar lejos, porque siempre hemos estado a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Sabemos que si hace sol, va a llover, y que si está lloviendo, más tarde hace un lindo atardecer. Por eso, adaptarnos al cambio hace parte de nuestro día a día. Bogotá es la ciudad que se transforma y que transforma millones de vidas. La ciudad donde soñar es posible y donde cada mañana es un nuevo reto. Hoy afrontamos el reto más grande que hemos tenido y por eso ahora, más que nunca, tenemos que seguir soñando. Ha llegado el momento de volver a estar juntos y de abrir nuestras puertas para recibirte nuevamente en esta, tu casa. Es hora de construir este nuevo inicio, de seguir y lograr grandes cambios, de transformar los límites que nos distancian y trabajar duro en Bogotá. Dejaremos lo mejor en cada paso, en cada acción, porque es momento de respirar la ciudad que nos hace vibrar y demostrar que la esperanza, al igual que el cielo, no tiene límites. Bogotá, a cielo abierto. Bueno, y por último, contarles que en estos momentos en Bogotá, y con todos los protocolos de bioseguridad, se está efectuando la primera feria empresarial en Corferias, que es nuestro centro de ferias y con convenciones, pues digamos que es el más grande del país. En estos momentos se está llevando a cabo la Feria del Hogar, del 12 de noviembre al 6 de diciembre, con todos los protocolos de bioseguridad. Obviamente tiene un componente virtual y un componente presencial, pero está sucediendo. Corferias también hizo una adaptación de todas sus instalaciones y de toda su infraestructura para que precisamente la gente que la visite, que en estos momentos está yendo a la Feria del Hogar, pueda tener una experiencia, digamos que segura sobre todo, pero pueda volver a reactivarse, y sobre todo tantos negocios que dependen de estas ferias, exhibiciones y exposiciones, puedan tener la oportunidad de reactivarse nuevamente. Con esto concluyo la presentación de Bogotá, contándoles que Bogotá está lista y que se siente muy orgullosa de haber recibido este año también por los World Travel Awards ser el destino líder de viajes de negocio de Sudamérica. Entonces, pues muchas gracias a todos los que escucharon esta presentación, y ahora le doy el paso a nuestra ciudad hermana de Sao Paulo. Gabriel, adelante con tu presentación y muchas gracias. Muito obrigado, Liliana. Bom dia, boa tarde para todos e todas. Meu nome é Gabriel Pedrosa, eu falo em nome do São Paulo Convention Bureau. Vamos começar nossa apresentação com um vídeo do nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz. Pode passar o slide e começar o vídeo. Muito obrigado. Olá, amigos da Aliança Mais Sudamérica. O mais se sofreu, o turismo de forma geral,
sofreu muito nos últimos meses. Nós vimos crescendo, o turismo vinha crescendo mais que as economias dos países durante muitos anos, mais do que a economia global, mais do que aqui em São Paulo, mais do que a economia brasileira e mesmo a economia de São Paulo. Nós, no ano passado, nós crescemos 5,3%. Fizemos uma super campanha de publicidade em parceria com as companhias aéreas, nós baixamos impostos, demos mais racionalidade econômica, iniciamos um processo de privatização de 21 aeroportos, de venues como Ibirapuera, AMB, ou seja, uma modernização radical do turismo de São Paulo, né, com a parte de promoção e de posicionamento, né, de um turismo ainda pouco conhecido, mas muito forte, porque São Paulo é o maior emissivo e o maior receptivo, tanto nacional quanto internacional, e aqui nós temos, além de aeroportos pelo estado inteiro sendo privatizados, nós temos aqui 19 das 20 melhores rodovias do país. Mas pouco barulho, pouco estrondo, nós começamos a fazer isso. No entanto, nosso crescimento, mesmo sendo alto, 5,3%, geramos 50 mil empregos, mais 700 frequências de voos semanais, tudo isso em março acabou. E aí nós fomos até julho, uma queda vertical, radical, profunda, e nós viemos recuperando isso pouco a pouco. Em São Paulo a gestão foi muito técnica. A nossa expectativa é que nós não tenhamos aqui o retrocesso que aconteceu na Europa. Né? Nós não fechamos as fábricas, nós não fechamos a nossa construção civil, nós apenas baixamos a velocidade de mobilidade do Estado, porque assim é combater o vírus. E duplicamos a condição de saúde do Estado, as unidades de UTI, de intensive care, né, foram duplicadas no Estado. E nós temos ainda uma reserva de 2 mil para botar de volta, porque elas foram desativadas e poderão ser desativadas. A testagem cresceu muito em São Paulo. E é uma gestão com a classe médica, com a classe científica. É uma gestão com a área empresarial, porque nós construímos todos os protocolos e todos os segmentos do turismo juntos com os setores e fomos fazendo a abertura gradual. A nossa expectativa é agora conseguir passar dezembro, janeiro, fevereiro, nós vamos entrar com campanhas de conscientização de um turismo sereno, de um turismo respeitoso, de um turismo calmo, porque a vacina está lá na frente, né, a partir de fevereiro. Então, se nós formos com a serenidade devida, e essa é a nossa política, com o cuidado devido, nós estaremos fazendo a nossa economia crescer, estaremos obtendo os resultados de um verão concentrado no turismo terrestre, porque o nacional e o internacional vão estar muito baixos ainda, principalmente internacional, 10, 15%, nacional 50%, 60%, 65% talvez, nos próximos meses. Mas nós vamos precisar substituir isso por atitude. Nós vamos precisar substituir isso por solidariedade. Nós vamos precisar substituir isso por consciência de que é melhor estar viajando com condições de protocolo do que tendo que ficar em casa em lockdown, que nós nunca fizemos em São Paulo. Ou seja, é uma sintonia fina com medições, com ciência, que podem nos dar essa condição de ajudar o turismo brasileiro a retomar. Eu repito, o crescimento de São Paulo no ano passado foi 2,8, o do Brasil 0,9. A economia de São Paulo hoje, depois da economia do Brasil e do México, é a maior economia da América Latina. E nós estamos indo buscar investimentos fora, nós fazemos roadshows, o governador faz roadshows de investimento, todas as semanas, isso de forma virtual agora, mas depois de forma física, porque nós queremos ajudar São Paulo a crescer e se desenvolver, inclusive no turismo, que faz parte do centro da estratégia do Estado, e queremos ajudar o Brasil e a América Latina, porque cada força, cada esforço que fazemos nós todos, soma para o nosso continente de irmãos latino-americanos. Nós precisamos de vetores de crescimento, nós precisamos de clareza de propósito, nós precisamos modernizar as nossas economias, mesmo com dificuldades. E até porque nós temos dificuldades, nós estamos aqui com estratégias muito claras do desenvolvimento do nosso turismo interno, e para isso uma nova política de distritos turísticos, de parques temáticos, que nós estamos sendo muito bem, estão sendo muito bem desenvolvidas, como também as concessões de parques naturais, que estão em curso, como as concessões de venues e locais de eventos, ou seja, uma política agressiva, inclusive, com a catalogação
dos locais para investimento no estado inteiro e com buscas de recursos de investimento como no BID, nós estamos às portas de buscar um grande valor de investimento para além dos valores que nós já investimos, que são os maiores do Brasil em obras nos municípios. Então, são vários esforços, todos eles, que têm consequência para o Brasil e têm consequência para os nossos irmãos da América Latina. São Paulo está de braços abertos, como grande hub do Brasil, para abraçar todos os esforços, todas as iniciativas que venham a integrar cada vez mais o receptivo e o emissivo de São Paulo com o resto da América Latina e do Brasil. Um abraço a todos. Bom, agradeço ao vídeo do secretário Lumens. O slide seguinte, por favor. Bom, como o secretário falou, São Paulo é um grande hub no cenário América Latina. Hoje, o aeroporto de Guarulhos, essa grande conexão com o mundo, 24 empresas aéreas estão atuando. Essas são as empresas. Próximo slide. Próximo. Aqui nós podemos ver quais são os destinos originários de Guarulhos. Próximo slide, só para ilustrar um pouco mais. Aqui nós podemos ver essa conectividade que nós temos. O próximo slide, e aqui a gente pode ver quais são os próximos destinos que se espera a reativação dessas rotas. O próximo slide vai ilustrar um pouquinho o que aconteceu durante esse período de pandemia. A gente vinha janeiro, fevereiro e março, a gente já nota uma queda nas frequências, e aqui a gente pode acompanhar desde abril o que vem acontecendo com a recuperação. No mês de outubro, tivemos quase 2 milhões de passageiros passando pelos aeroportos que servem São Paulo, o aeroporto de Guarulhos e Congonhas. Próximo slide. E comparando setembro com outubro, o aeroporto de Guarulhos teve um crescimento de 18,74% em suas frequências. O aeroporto de Congonhas, 136%. O próximo slide. Mas se comparamos com o ano anterior, 2019, vemos que ainda estamos um pouco além do que tínhamos. Guarulhos, 55,36% a menos, e Congonhas com 76,94%. Próximo. Bom, quando falamos das restrições de entrada no Brasil, hoje, por via aérea, o Brasil não possui nenhum tipo de restrição, contudo, temos restrições de entrada por vias terrestres e aquáticas. Como aqui em São Paulo, nesse sentido de proteção à população, foi desenvolvido um amplo protocolo que se baseia em algumas ações específicas. Então, de maneira geral, garantir o distanciamento social, as boas práticas de higiene pessoal, a limpeza e higienização dos ambientes, uma boa comunicação sobre os procedimentos e protocolos e o monitoramento das condições de saúde. Isso tudo é feito diariamente pelo governo do estado, garantindo que nós tenhamos um progresso no manejo da pandemia e que temos posições seguras para reabertura e também para reativação dos nossos eventos. Próximo slide, por favor. Os protocolos que foram desenvolvidos em parceria com as entidades e com o trade de maneira geral podem ser encontrados no site oficial do governo, saopaulo.sp.gov.br/plano-saopaulo. E lá vocês podem encontrar os protocolos específicos de cada área e também os protocolos transversais que vão valer de maneira geral para toda a atividade de turismo e toda a atividade comercial. Próximo slide. Bom, em parceria com o governo de São Paulo e a ABA, Associação das Empresas Aéreas, o Visite São Paulo desenvolveu alguns vídeos relativos aos protocolos para os setores de turismo. Então, vídeos específicos para os bares e restaurantes, para o setor de eventos e para os meios de hospedagem. Eles podem ser encontrados nesse site abaixo. Próximo slide. E ainda dentro dessa parceria com o governo de São Paulo, como disse o secretário, queremos fazer esse barulho, estrondo e mostrar que o estado de São Paulo é um estado preparado e que tem muitos atrativos. Esse vídeo é de antes da pandemia, foi o início dessa grande parceria. São Paulo para Todos é essa campanha. E ainda no sentido da parceria, próximo slide, por favor. Realizamos agora o Expo Fórum 2020,
no dia 4 de novembro, que foi o grande marco da retomada dos eventos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Próximo slide. Onde nós podemos vivenciar como é fazer um evento dentro dos novos protocolos. Então, secretário aí no palco. Próximo slide. Tivemos nesse evento, além das plenárias, uma feira, respeitando todos os protocolos de segurança, para que a gente pudesse mostrar tudo que São Paulo tem para oferecer. Próximo slide. O evento se realizou de forma híbrida. Então, essa é uma foto do ambiente virtual, onde ficaram disponibilizadas todas as palestras. Próxima foto. E quem tiver interesse, esses são os links para assistir às palestras. São temas muito interessantes, recomendo a todos. Próxima. E agora falando um pouco dos cases de inovação que a gente teve nesse período de pandemia aqui em São Paulo. O São Paulo Boat Show foi um evento que está sendo realizado, inclusive agora. Próximo slide. E podemos ver, era um evento que acontecia dentro do pavilhão e ele foi mudou de lugar, foi para a Raia Olímpica da USP. Então ele está acontecendo de uma maneira completamente diferente, mas que trouxe todo um charme, uma personalidade única para o evento na edição desse ano, respeitando assim todos os protocolos. Próximo slide, por favor. E um outro exemplo de inovação que a gente teve aqui em São Paulo durante esse período de pandemia é o Lumina Fest. Próximo slide. Esse é um evento natalino que vai acontecer no formato drive-in. Então, as pessoas vão entrar no pavilhão de exposições, vão poder apreciar as luzes de Natal, que é uma coisa que aqui em São Paulo é muito importante e todo ano nós temos os passeios que as pessoas podem fazer para ver essas luzes de Natal pela cidade, mas pelo motivo da pandemia isso ficou um pouco mais restrito. Então, essa solução foi encontrada para trazer um pouco mais de espírito natalino nesse final de ano. Próximo slide, por favor. Aqui mais algumas imagens do evento. Próximo slide. Bom, basicamente é isso. Agradeço muito a todos da Aliança Mais. Vocês podem encontrar o link para os nossos protocolos e também para os vídeos da Expo Fórum. E agora, creio que vamos passar para o próximo palestrante, a Pia de Buenos Aires. Eu agradeço muito a todos e ficamos à disposição. Acá estamos. Hola a todos. Muchas gracias por estar acá presentes. Mi nombre es Pia Caso y soy la directora ejecutiva del Buró de Buenos Aires. Bien, bueno. La idea de la presentación es poder contarles un poco cómo se está viviendo hoy en Buenos Aires, cómo se vive en el día a día, y también darles un paneo general de cómo está la industria, en rasgos generales, y después vamos a contarles cómo estamos en lo que respecta a MICE, que es la materia en la cual nosotros somos especialistas y de lo que nos corresponde hablar, digamos. Así que bueno, contarles que en Buenos Aires no hay cuarentena, estamos en una etapa a la que se denomina de distanciamiento social preventivo y obligatorio. No hay restricción vehicular para circular, no se necesita descargar una aplicación, como era con anterioridad. Sí, el transporte público está habilitado solamente para trabajo esencial, obviamente uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento físico de 1,5 metros, higiene de manos y uso de alcohol en gel. Bien, acá esto es una noticia que salió el viernes en los medios, no sé si la pudieron ver algunos de ustedes. Decirle que bueno, Buenos Aires está abierta para el turismo nacional e internacional, en lo que es el turismo, en lo que es viajes terrestres, empieza el 8 de diciembre, y para los arribos por vía aérea, por el aeropuerto de Ezeiza, a partir del 15 de diciembre. La ciudad va a montar un operativo en el aeropuerto para testear tanto a los turistas nacionales como internacionales, y también a los residentes de la ciudad que regresen de algún vuelo. Entonces, en lo que respecta a los turistas internacionales, actualmente están habilitados los arribos que provienen de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay. Los turistas que ingresan por Uruguay tienen dos vías de ingreso. Los visitantes que van a tener que presentar una declaración jurada, realizar un test en origen con 72 horas de anticipación, contar con un seguro médico con cobertura COVID-19
y realizar un test de arribo en Ezeiza. Tras el test, los turistas internacionales podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado en el aeropuerto. Eso es muy importante destacar. Los visitantes solo deberán aislarse en caso de dar positivo. El test tendrá un valor de 2.500 pesos argentinos para el turista internacional. En caso de ser argentinos, bueno, que tengáis que ir a la ciudad, va a ser cubierto por obras sociales. Eso no es un tema para conversar acá en este conversatorio, pero sí respecto a destacar que el test para los turistas internacionales va a tener ese valor. Y luego de 12 horas se le informará al visitante el resultado del test. Bien, en lo que respecta a los turistas nacionales y residentes de la ciudad, también, para que sepan que también tienen sus protocolos, pero no lo vamos a contar ahora. Vamos a pasar, por favor. María Alejandra, ahí está. Gracias. Bueno, el aeropuerto internacional, ministro Pistarini, el aeropuerto conocido por el aeropuerto de Ezeiza, como aeropuerto de Ezeiza, está abierto para vuelos nacionales e internacionales. Acá tenemos cuáles son las líneas aéreas nacionales operativas, las líneas aéreas internacionales que se encuentran operativas, y la cantidad de destinos internacionales con los que se conecta Buenos Aires de manera directa son 26. Acá vamos a mostrarle un video de cómo se está preparando Aeropuertos Argentina 2000. Avancemos. En Aeropuertos Argentina 2000 implementamos nuevos protocolos sanitarios para hacer tu experiencia de viaje más segura. Pusimos demarcadores para cuidar el distanciamiento entre personas. Consejos a lo largo de todo el aeropuerto, pensados para tu cuidado y el de los demás. Antes de ingresar a la terminal, se medirá tu temperatura corporal y cuando llegues al país, será monitoreada por una cámara de última generación. Además, ubicamos nuevas estaciones de higiene para que las uses cuando las necesites y señalización estratégicamente distribuida para guiarte. Nuestras nuevas medidas sanitarias nos ayudan a mantener la limpieza e higiene del aeropuerto para garantizar tu seguridad y para que recordemos siempre que es importante que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias por tu atención y por ser parte de Aeropuertos Argentina 2000. Nos vemos pronto. Bien, muchas gracias. Ahora sí también los voy a invitar a ver un video más emotivo de cómo lo estamos esperando acá en Argentina y en Buenos Aires especialmente. Nuestras ganas de volver a verte. Aeropuertos Argentina 2000. Muchas gracias. Bueno, así como en grandes rasgos, los alojamientos ya están abiertos para fines turísticos. No voy a entrar en detalle, lo que sí quiero decirles es que en caso de interesarles mayor información, voy a ponerlos en contacto con la Asociación de Hoteles, que es quien rige todas estas cuestiones de alojamiento, ¿sí? Así también, podemos pasar al siguiente slide, por favor, lo que es transporte público. Sigamos. Abierto para lo que es turismo, perdón. Bueno, lo que son las visitas guiadas al aire libre, también sus protocolos. Sigamos. ¿Qué otras actividades también están abiertas en la ciudad? Bueno, contarles que están los parques abiertos, los mercados turísticos, las plazas y patios de juegos abiertos, museos públicos y privados, con reserva online previa, los shoppings están abiertos, las galerías de arte, los tours en bici, y el desarrollo también de 6 circuitos turísticos nuevos a cielo abierto. Esto para que puedan dimensionar y que puedan tener un termostato de cómo está la ciudad. Bueno, sí están permitidos, ahora sí, en específico de lo que es lo nuestro, de lo que nos convocan este evento, los eventos por streaming. Los eventos por streaming tienen un aforo máximo de 40 personas, porque tiene que respetarse la superficie de ocupación de una persona cada 15 metros cuadrados. Bien, sigamos.
El sello Safe Travel. Bueno, la ciudad recibió el sello que entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, como así también los demás destinos de Latinoamérica, de los que estamos acá en la Alianza. Bueno, el sello garantiza que Buenos Aires es un destino preparado y que cumple con todos los protocolos, los cuales ya fueron presentados para poder obtener este sello. También contarles que 90 empresas de la ciudad de Buenos Aires también han recibido el sello Safe Travel. Esto es muy importante para destacar. Bien, avancemos. En lo que es el protocolo de la industria del turismo de Reuniones, contarles que el protocolo para la reapertura de la industria del turismo de Reuniones está aprobado no solo por el Ministerio de Salud de la Nación, también por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de la fecha, todavía no estamos autorizados para realizar congresos, convenciones, eventos corporativos, ferias y exposiciones. Estamos todos preparados para poder llevarlas a cabo pronto, pero todavía no estamos autorizados. En lo que respecta a estrategias innovadoras, todas tienen que ver con la forma de regreso a los espacios públicos. Entonces se han maximizado las supermanzanas, un plan integral del casco histórico, un plan de 48 calles en cada uno de los barrios que estén calles cortadas para poder llevar a cabo distintas actividades. Espacios culturales en cuatro ruedas, se ha desarrollado lo que es el autocine y el autoshow, y también la gastronomía a cielo abierto, como funciona en Bogotá, más o menos el mismo estilo, y lo que son los circuitos turísticos a cielo abierto. Muchas gracias a todos por estar acá, y como les dije, por alguna consulta puntual específica, ya sea por alguno de los protocolos, estamos a disposición para que podamos responder a todas sus dudas. Ahora sí le doy la palabra a Denise Mascabio. Muchas gracias, Pía. Bueno, ha llegado entonces el turno de hablar no solamente de la ciudad de Lima, sino evidentemente de todo el Perú, y quisiera iniciar comentándoles a grandes rasgos cómo va nuestra reactivación, no solamente en el sector maíz, sino en líneas generales. Vamos, por favor, con la siguiente lámina para poder iniciar. Tuvimos desde un inicio una reactivación planteada por parte del gobierno central, que estaba basada en cuatro fases de reactivación económica específicamente. Si hablamos del turismo en general o en la mayor parte del turismo y específicamente de nuestro sector maíz, estuvimos desde un inicio programados para la fase 4 de reactivación económica. Esta fase 4 se ha dado, disculpen, se ha dado además en diferentes fases o subfases, como querramos llamarlo, en diferentes etapas, y fue primero abierto el turismo nacional a diferentes localidades de nuestro país, luego se abrieron algunos vuelos internacionales y luego los vuelos internacionales con distintas actividades turísticas. En lo que respecta a las convenciones, a las ferias y a las reuniones, tenemos todavía un tiempo en el que estamos esperando el gobierno central nos permita esta reactivación definitiva. La siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Con respecto a los vuelos internacionales que les decíamos, se abrió una primera cantidad de vuelos a manera de prueba en el mes de octubre, y en el mes de noviembre ya hay varias rutas directas abiertas desde el Aeropuerto Internacional de Lima. Tenemos ahora ya vuelos a 17 países, aquí están plasmados los 17 países con los que ya tenemos conectividad directa, y dentro de estos 17 países a 36 destinos. Evidentemente hay países con los que tenemos más de una conexión, por ejemplo Estados Unidos, que es un destino importantísimo para nuestro turismo. Tenemos ya vuelos, por ejemplo, a Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Miami, Houston y Atlanta. Siguiente lámina, por favor. Y con respecto a esta conectividad, también en la misma línea, estas son las aerolíneas que están volando tanto destinos nacionales como destinos internacionales, que como ven son ya bastantes. Tenemos una reactivación bastante sostenida y que evidentemente tiene un plan estratégico de crecimiento conforme vayan pasando los meses. ¿Qué necesitamos para ingresar a nuestro país? Pues además de la declaración jurada de salud, que se hace además en forma virtual,
si es necesaria una prueba molecular de COVID, evidentemente una prueba negativa, y todo el protocolo que se lleva a cabo. La prueba es con un máximo de 72 horas previos antes del ingreso al país y todo el protocolo que se lleva a cabo y que ya está probado durante bastante tiempo, que funciona perfectamente en el aeropuerto para el ingreso y para la salida de nuestro país. Recibimos hace varias semanas el sello Safe Travels como país y ya son varios destinos, varias ciudades, destinos turísticos, empresas privadas del sector turismo en general que tienen también esta certificación, este sello Safe Travel, y además han sido medidas probadas y comprobadas que conservan la seguridad en cuanto a salud de todos los visitantes, ya sean nacionales o extranjeros. Si vamos, por favor, con la siguiente lámina. Para hablar del turismo en general, fueron 17 los protocolos que se aprobaron por el gobierno central. Estos son solamente algunos de ellos para enumerar los principales. Y como verán en el último punto que mencionamos aquí, también se ha aprobado el protocolo. Sí, por favor, la siguiente. Muchas gracias. También se ha aprobado el protocolo sanitario para la realización de eventos en el marco del turismo de reuniones que abarca, cuyo alcance, es decir, está vinculado con las convenciones, los congresos, las reuniones y exhibiciones o ferias corporativas, ya sean organizacionales o institucionales a nivel nacional. Este protocolo ya ha sido aprobado y ha sido, por supuesto, publicado por el gobierno central hace algunas semanas, y ahora, como les decíamos, solamente estamos a la espera de la fecha específica que nos permita llevar a cabo estos eventos, pero ya todo el sector está totalmente preparado para esta futura y próxima, desde luego, reactivación. En cuanto a datos relevantes que quisiéramos compartir con ustedes, es que nosotros tenemos libre tránsito particular y tránsito también público de pasajeros todos los días, de lunes a domingo, sin ninguna restricción, desde 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. El uso de la mascarilla para circular por vías de uso público es obligatorio, el distanciamiento social, evidentemente, que esto funciona a nivel internacional. También hemos tenido una reactivación bastante considerable en cuanto al sector de restaurantes, que ha ayudado muchísimo a la reactivación económica, con un aforo en salón incluso hasta del 50%. Y un punto básico que demuestra que todo este proceso ha sido bastante favorable y satisfactorio y que sigue siendo, es que las curvas de infecciones, de hospitalización, han marcado bajas continuas desde hace más de 2 meses a nivel nacional. Creemos que es importantísimo mencionar este punto. Y otros dos ítems que queremos destacar es que el 98% de las actividades económicas en nuestro país ya se están llevando a cabo. Es decir, si hablamos de todo el sector económico, pues tenemos casi en la totalidad ya en marcha esta reactivación económica. Repito, el 98% de actividades económicas están ya en etapa de reactivación, ya están en marcha en nuestro país, y se contempla, esperamos, que el próximo año, según los índices económicos internacionales, tengamos un crecimiento del 6%, que sería el más alto de América Latina. Esta es una excelente prospección para el Perú. Esperemos, desde luego, que sea como se prospecta y como se espera, porque esto indicaría que, como les decía hace un momento, todas las fases han sido bastante cuidadas y bastante bien planificadas. Hablando ya del destino MICE nuevamente, queremos destacar el trabajo que estamos llevando a cabo como institución desde el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, de la mano con la Municipalidad de Lima, y estamos próximos a lanzar una campaña que ha venido también en etapas. Evidentemente, la primera etapa fue una presentación y una conexión, una reconexión
con nuestro sector, ya sea internamente y externamente. Y esta segunda etapa que estamos próximos a lanzar el próximo mes de diciembre, hablando de Lima como destino MICE. Es una etapa importantísima en la que ya esperamos se lleve a cabo la reactivación total de la industria por fases y por fases muy bien cuidadas, por supuesto, pero que destacamos la activación público-privada que se ha venido, que ha venido sosteniendo durante toda esta pandemia nuestro país. Quiero finalmente dejarlos con un video que denominamos Sueño, Luego Viajo, una campaña a nivel internacional. Han habido campañas también internas, pero creo que esta es la precisa para explicar qué es lo que está haciendo el país, qué los espera nuevamente en Perú, porque ya los podemos recibir, ya no es tiempo solamente de soñar, sino empieza a ser tiempo de viajar. Así que estas imágenes que dicen más que mil palabras es nuestro mensaje final. Adelante con el video, por favor. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. Y como ya llega el momento de viajar, nos vamos ahora a Quito, donde nos espera Carla Cárdenas, gerente general de Quito Turismo. Adelante, Carla, por favor. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Denise. Siempre es un gusto volverles a ver. Y sobre todo, siguiendo esta iniciativa de Alianza MICE con la región. Bueno, para arrancar, vamos a dar un historial de cómo se ha venido dando la reapertura progresiva de la ciudad de Quito desde el inicio de la pandemia, que creo que es importante tomar en cuenta cómo ha venido trabajando, preparándose el destino justamente para abrir las puertas. En marzo, el 16 de marzo, se decreta el toque de queda y el estado de excepción en Ecuador, es decir, esta situación sanitaria que hemos vivido. Para mayo, el 27 de mayo, se comienza a trabajar en conjunto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud y la empresa privada en los protocolos turísticos, en los primeros protocolos turísticos, que son los de alojamiento y alimentos y bebidas. Para el mes de junio, el 1 de junio, la ciudad de Quito reabre los vuelos comerciales en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Las primeras aerolíneas que vinieron a nuestra ciudad fue de bandera norteamericana, American Airlines y United Airlines, justamente vinieron en el mes de junio. Para el 3 de junio, estábamos en semáforo en rojo. Aquí hay un establecimiento, o más bien un parámetro que define las diferentes restricciones, tanto de movilidad como de sanitaria, que son a través de un semáforo rojo, amarillo y verde. En este momento estamos en semáforo en amarillo, y el 3 de junio justamente hay este cambio de semáforo del rojo al amarillo, en donde los restaurantes comienzan a tener un aforo del 30% permitido bajo los estrictos protocolos de bioseguridad, justamente trabajados desde el mes de mayo. Para el 29 de junio se trabaja justamente con todas las personas de la industria de reuniones para generar los protocolos para la industria de MICE, la industria de reuniones. Para el mes de julio, el 1 de julio, comienza a flexibilizarse estas medidas en cuanto al aforo, así como de movilidad, para tener una apertura de cines y teatros al 30% de aforo
y de restaurantes del 30% pasa al 50%. También es alentador para esta industria que comienzan a realizarse los primeros eventos académicos, corporativos, ruedas de prensa, hasta un máximo de 25 personas el 1 de julio. Para el mes de agosto, el 27 de agosto, el aeropuerto Mariscal Sucre recibe la acreditación sanitaria de aeropuertos otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos, que es la primera ciudad de la región en recibir esta acreditación, justamente por todos los protocolos y medidas sanitarias que fueron aplicadas a partir de la reapertura de los vuelos comerciales, que fue en el mes de junio, y trabajar intensamente no solo con la empresa concesionaria del aeropuerto, que es Quíbor, sino también con la empresa de servicios aeroportuarios, que es la empresa pública, parte del municipio, con las diferentes entidades privadas, para generar justamente esta reapertura sólida del protocolo y del aeropuerto, perdón, y obviamente obtener esta certificación importante. Para el mes de septiembre, el 13 de septiembre, de 25 personas que estaba permitido en los eventos corporativos, académicos y ruedas de prensa, pasan al 30% para eventos en general, lo cual también es positivo y comienza a ver una pequeña reactivación en cuanto a este segmento. El 29 de septiembre, el 100% de las frecuencias aéreas están autorizadas, es decir, comienza ya una paulatina reactivación del sector. Como sabemos, el sector turístico es uno de los más afectados y su reactivación es muy, muy lenta, pero estamos trabajando intensamente para, por supuesto, activar y reactivarnos como ciudad. En octubre, el 1 de octubre, comienzan ya la apertura de los vuelos con Bogotá, el 9 de octubre con Lima, y para diciembre esperamos que tres aerolíneas de 10 destinos internacionales ya vuelvan nuevamente a nuestra ciudad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para el ingreso al país? En estos momentos, los viajeros que ingresan por los diferentes puntos, sean aéreos, terrestres o marítimos, necesitan tener una prueba PCR negativa realizada 10 días antes de su viaje y podrán realizar turismo inmediatamente en todo el territorio ecuatoriano. Para las Islas Galápagos, los turistas nacionales también deben contar con una prueba PCR negativa. Si por alguna razón los viajeros no cuentan con una prueba PCR, deben realizar el aislamiento preventivo obligatorio mientras se realiza la prueba y obtienen el resultado negativo para que puedan arrancar con sus actividades turísticas. En cuanto a la conectividad aérea actual, en el tema nacional están volando actualmente LATAM, Avianca y Aeroregional. A nivel internacional, Avianca con Bogotá, United, Copa, American Airlines, LATAM, KLM, Wingo Aeroméxico y EA Europa. Así que estamos justamente trabajando intensamente también con las aerolíneas, que son justamente estos puntos de conexión con los viajeros y, por supuesto, yendo de la mano con los diferentes protocolos de bioseguridad, porque el mensaje tiene que ser de confianza al destino turístico. Los protocolos de bioseguridad para los eventos, justamente en Ecuador, se han venido trabajando intensamente y a la fecha contamos con 25 protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades turísticas, incluido el protocolo para la industria de reuniones. En estos momentos, el sector turístico es el que tiene mayor cantidad de protocolos a nivel de Ecuador. El protocolo en cuanto a la industria de reuniones define justamente parámetros para los pre-eventos, durante el evento y post-eventos, enfocados justamente en la seguridad de los visitantes, en la seguridad de los prestadores de servicios turísticos, así como de los proveedores. A partir del 13 de septiembre del 2020, se autorizó la ejecución de eventos hasta el 30% de aforo en los diferentes venues de la ciudad y justamente un reconocimiento al esfuerzo que ha venido trabajando las diferentes entidades público-privadas y la academia es el reconocimiento del Safe Travels por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. La siguiente, por favor. En cuanto a las experiencias y prácticas innovadoras, durante todo el confinamiento hemos venido trabajando intensamente en los diferentes segmentos, tanto leisure como de la industria de reuniones,
Y el 14 de abril, por el Día Mundial de la Industria de Reuniones, se dio una semana más en donde contamos con expertos nacionales e internacionales para justamente irnos preparando para esta nueva normalidad. Así que tuvimos una acogida importante durante toda esta semana de charlas sobre las tendencias de MAIS de forma digital. También tenemos los colaboratorios MAIS, que son justamente conversatorios con los actores locales de reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones para reactivar a la ciudad como un destino de reuniones después de la pandemia. También la Alianza MAIS, que fue un esfuerzo conjunto de las 5 ciudades, Buenos Aires, Bogotá, Lima y Sao Paulo, por supuesto la ciudad de Quito, para traer eventos a la región sudamericana. Un nuevo producto turístico también se lanzó semanas atrás, que es Quito Romance, que es justamente para reactivar el turismo de romance en la ciudad de Quito a través de los eventos sociales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver algunas gráficas de lo que se ha venido trabajando justamente en lo que había mencionado la semana más, que las diferentes charlas. Se realizó un evento en un hotel de nuestro centro histórico para conocer más sobre Quito Romance. Como actualmente ya se pueden realizar eventos, hemos realizado algunos eventos presenciales y otros virtuales. La siguiente, por favor. Otras iniciativas es justamente las Escapadas Quiteñas, que es una campaña para atraer turistas locales y nacionales a la ciudad de Quito durante el último trimestre del 2020. Es decir, hemos trabajado intensamente con hoteleros, turoperadores, con emprendimientos para generar precios accesibles durante todos los fines de semana del 5 de enero del 2021, justamente para que la ciudadanía, tanto local como nacional, pueda disfrutar de los diferentes espacios que tiene la ciudad, de las diferentes experiencias a través de este programa denominado Escapadas Quiteñas. El Camino de los Andes también es una alianza entre 5 ciudades del Callejón Interandino del Ecuador que une Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca, en donde lo que nos hemos enfocado es justamente en la reactivación del turismo carretero con las diferentes experiencias donde la gastronomía y los diferentes servicios turísticos también están en un escenario importante. El recorridos turísticos durante la pandemia también, cuando ya comenzaron a flexibilizarse las medidas de restricción, hemos realizado varios tours en los diferentes fines de semana y también en los feriados, tanto al centro histórico como en la Mariscal, que son las dos zonas especiales turísticas, así también como a las zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito. El Distrito Metropolitano de Quito tiene 33 parroquias rurales, de las cuales alrededor de 20 tienen vocación turística, se han venido organizando. Hemos trabajado de la mano también con las comunidades en cuanto a la aplicación correcta de estos protocolos de bioseguridad. Así que hemos trabajado intensamente para generar esta confianza y esta seguridad para viajeros nacionales y extranjeros. Las ciclorutas, justamente, en la ciudad de Quito se ha ampliado alrededor de 62 kilómetros de ciclovías para ciudadanos y visitantes como medio de movilidad sostenible y segura frente al COVID, y ha tenido una muy buena aceptación por la ciudadanía y también por visitantes, en donde pueden alquilar varias bicicletas, scooters en algunos puntos de la ciudad, en donde van a poder disfrutar de un recorrido en los diferentes rincones que guarda la ciudad de Quito. Terrazas y barquitos, que son justamente la habilitación de estos espacios abiertos para restaurantes y cafeterías para aumentar su aforo y generar espacios seguros para los clientes. Como saben, hoy en la nueva normalidad están buscando espacios abiertos con distanciamientos seguros. Así que esto es una iniciativa que se ha venido trabajando también con el sector privado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver también algunas fotografías de lo que es la ciclorruta, de un poco del Camino de los Andes, las Escapadas Quiteñas que están actualmente en nuestra página web, que es www.visitquito.es, con toda la información de las ofertas y las experiencias que pueden disfrutar acá en el Distrito Metropolitano de Quito. También se han realizado estos circuitos nocturnos a bordo del Quito Turbus, que es el bus de 2 pisos, y por supuesto las terrazas y barquitos en las diferentes partes de la ciudad, en conjunto con los restaurantes y cafeterías. La siguiente, por favor. Para ir cerrando, en cuanto a las conclusiones,
Justamente se ha venido trabajando, como pueden ver, con las diferentes instancias público-privadas y academia para generar un mensaje de confianza tanto para visitantes como nacionales como extranjeros. Nuestra prioridad es levantar la demanda caída a través de generar esta confianza, y puedo ser reiterativa, pero en estos momentos es lo que se necesita. Una aplicación correcta de los protocolos de bioseguridad a través de varias capacitaciones que se han venido justamente realizando con Quito Turismo y la empresa privada en la aplicación correcta de estos protocolos, tanto in situ como de forma virtual. Hemos llegado a más de 1,400 personas justamente en estas capacitaciones de los protocolos de bioseguridad. Como habíamos mencionado, el trabajo público-privado es fundamental para la reactivación de un destino y su industria de reuniones. Y ahora más que nunca, la unión hace la fuerza. Trabajar entre destinos y sus buros de convenciones para posicionar la región latinoamericana es muy importante, y justamente hoy nos encontramos en un evento con 5 ciudades que hemos venido trabajando, hemos venido intercambiando las buenas prácticas. Es una forma de colaboración, por supuesto, para difundir las riquezas y los atractivos que tienen estas ciudades, pero sobre todo dar este mensaje de unión y fortaleza en cuanto a la aplicación correcta de protocolos y, por supuesto, el trabajo colaborativo que se ha venido dando. Además, debemos ser creativos para la reactivación del tema de reuniones, congresos y eventos con las restricciones en aforo y la nueva normalidad en eventos virtuales. Como sabemos, ahora hay una nueva tendencia que son los eventos híbridos, que es una parte se realiza de forma virtual y otra parte de forma presencial, y tenemos que irnos adaptando, contando también con la tecnología que hoy tanto nos exige. Quiero también terminar con un video y agradecer a mi equipo MAIS, quien ha estado también muy activo en las diferentes sesiones de trabajo. Muchísimas gracias. Nos preparamos. A pesar de que nunca pensamos en la crisis COVID-19, nos pusimos la meta de adelantarnos a las situaciones. Bajo un plan de acciones estratégicas y tácticas, nos pusimos en acción. Antes de la pandemia, fuimos distinguidos por ICA, con la posición número 11 en el ranking latinoamericano, por la recepción de 25 eventos internacionales con una participación del 4% del mercado regional. Esta crisis mundial no ha terminado. Tomamos decisiones inmediatas. Recomendamos a todos los integrantes de la industria de reuniones que era el momento propicio para tomar una pausa y preparar el futuro, innovar en lo que ya habíamos hecho y compartir nuestra experiencia para crear. Una pausa para volver a empezar. Un mensaje positivo. Y el equipo completo trabajó desde casa, en la coordinación permanente con los sectores. Exhibimos los lugares icónicos que tenemos. Fue un momento ideal que nos motivó a seguir adelante. Renovamos nuestros contactos con la región, cambiamos nuestra web y comunicación en redes sociales. Nos pusimos a la orden de la industria y amplificamos el contenido de muchos de los aliados estratégicos. En ningún momento paralizamos nuestras actividades. Entre ellos, el Mariscal Sucre, que es el primer aeropuerto de Sudamérica en obtener la acreditación sanitaria del Consejo Internacional de Aeropuertos. Se mantienen estrictas normas de bioseguridad y sus operaciones para vuelos humanitarios. Paulatinamente se ha logrado que más frecuencias lleguen a la ciudad. Desarrollamos la Semana MAIS entre el 13 y 17 de abril, con exposiciones abiertas, colaboratorios y actividades permanentes. Lanzamos la campaña promocional Quito la Sede. Esta habla de cómo nos hemos preparado, nuestra oferta como destino maravilloso, natural, patrimonial, gastronómico en la latitud cero. Nace Quito Romance. Al escuchar a todos los sectores, nace esta propuesta para enamorarnos aún más. Los que conocen esta ciudad son los testigos del encanto y romance que tenemos. Con lugares fuera de serie, 33 parroquias con música, arte y la muy reconocida amabilidad quiteña. Reactivarnos lo más pronto posible es la meta. Internacionalmente, consolidamos alianzas regionales con Bogotá, Lima, Sao Paulo y Buenos Aires para traer eventos multidestino. Logramos reunir a más de 200 empresarios de todas las Américas para presentarnos, logrando acuerdos para encontrarnos en los próximos meses. Siempre podemos ayudar.
Para el 2020 teníamos confirmados 548 eventos, de los cuales hemos conseguido que el 70% sean reprogramados para el primer semestre del 2021. Les damos la bienvenida siempre. Somos la puerta de entrada al Ecuador. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos y, como saben, en Quito. Aquí tu historia comienza en Quito. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esta presentación de Quito hemos terminado de contarles cómo nos hemos venido preparando cada uno de estos 5 destinos sudamericanos para recibir nuevamente eventos y para que nuestras ciudades estén listas también para recibir miles de visitantes internacionales. Creo que solo aparece una pregunta en el chat que la vamos a contestar por esa misma vía. Entonces, si no hay más preguntas por parte del público, creo que podemos dar por terminada nuestra presentación. No sé si mis compañeras y compañeros quieren despedirse también y dar las gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. No sobra decirles que aquí, como pueden ver, están nuestras direcciones de correo electrónico para cualquier información que quieran ya puntual sobre cada uno de los destinos. Darles las gracias a nuestro afiliado Congres Colombia, quien muy amablemente nos permitió usar su plataforma de traducción simultánea. Muchas gracias, realmente una gran labor. Y nada, muchas gracias a todos los presentes y cualquier información, como ya saben, estamos lista a responderla. No sé si mis compañeras quieran añadir algo más. Yo quiero añadir que la presentación va a ser enviada a todos los asociados. Y también los videos, que creo que fueron muy lindos y muy emotivos, así que es bueno poder contar con ese material. Así que vamos a enviárselos. Muchas gracias. Bueno, darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias por compartir con mis colegas en Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo y Lima. Un abrazo fuerte desde Quito y siempre atentos para seguir justamente en este intercambio de conocimientos, de buenas prácticas. Un abrazo fraterno desde Quito. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, por supuesto, a toda la alianza. Es un gusto siempre compartir con ustedes no solamente las buenas prácticas, sino todas las oportunidades que vemos a nivel de nuestra región, y estamos seguros que esta alianza va a seguir dando excelentes frutos en beneficio de todos nuestros destinos. Hasta la próxima. Em nome de São Paulo, gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, trabalhando junto com os nossos destinos irmãos, e também com o setor público, setor privado e todo o trade. Mais uma vez agradeço a todos os presentes e desejo uma boa tarde a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Una buena mañana, buena tarde y nos veremos pronto. Mil gracias.